Luego de la ceremonia de posesión del presidente Iván Duque, el primer mandatario de los colombianos designó a Andrés Valencia Pinzón como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Damos paso a la firma del doctor Andrés Rafael Valencia Pinzón como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Firma el secretario general de la Presidencia de la República y el señor presidente de la República, Iván Duque. El nuevo jefe de la cartera agropecuaria es economista de la Universidad de los Andes y recientemente se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Además, fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia entre los años 2011 y 2013 y el representante para Asia, teniendo la responsabilidad de las ventas de café verde y café soluble del Fondo Nacional de Café en los mercados asiáticos entre 2008 y 2010. Valencia Pinzón presidió el Instituto Colombiano Agropecuario entre 2006 y 2008. Entre 1993 y 2003 trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, siendo negociador y coordinador internacional de temas como el Área de Libre Comercio de las Américas. También fue negociador en la misión de Colombia ante la OMC en Ginebra, Suiza, y asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior. En su discurso de posesión, el presidente Duque se refirió a la línea de trabajo que tendrá el sector agropecuario durante su gobierno. Vamos a darle a los sectores productivos como el campo el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Varios gremios han celebrado la llegada del ministro Valencia a la cartera de Agricultura. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, por ejemplo, señaló que es la persona idónea para liderar la transformación que requiere el campo colombiano para los próximos años desde su conocimiento técnico y gerencial. Excelente inicio de jornada para los agricultores, productores, médicos veterinarios y, por supuesto, al personal de apoyo en las fincas y para todos los televidentes que nos acompañan en una nueva emisión de Agricultura al Día, espacio institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí comienza media hora con las noticias, proyectos y actividades más destacadas del agronacional. En un nuevo recorrido por los rincones de Colombia, llegamos hasta el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, para conocer el trabajo de la Asociación de Platanicultores Los 40, ASOPLACU. Ellos pertenecen a una alianza productiva que respalda el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual cuenta con un aliado comercial que resulta clave para el desarrollo de las 42 fincas de estos pequeños productores de plátano Artón, teniendo en cuenta que se trata del mejor aliado comercial que se puede llegar a tener en materia de comercialización de este producto hacia el exterior. Uno se encariña con el plátano. Sí, uno se encariña, ¿por qué? Porque es que uno todos los días tiene uno, se levanta uno y hay algo para hacer y te metes a la platanera, acaricias las matas, le trabajas, hasta le cantás. Sí, porque ahí está la comida, cada 8 días te va dando el sostenimiento. Desde que tengo uso de razón, gracias a Dios, hemos vivido de plátano. En el municipio de Turbo, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, visitamos a Ubey Marcano, presidente de la Asociación de Planticultores de la Vereda Los 40, una organización creada en el año 2013 que hasta el día de hoy destina la mayoría de su producción para la exportación. Hay que descolinar, hay que desguascar, hay que amarrarlas, hay que embolsarlas, hay que abonarlas, hay que encintarlas. Esto se hace con el fin de ir desechando la cigatoca, porque es que la cigatoca empieza a entrar de a poquito a la mata, entonces uno le va haciendo este trabajo. Cada 8 días se le hace ese trabajito a la plantación, vea. Por medio del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esta asociación ha podido mejorar los niveles de producción y el acceso a un aliado comercial que les compra la totalidad del producto apto para la exportación. En este proyecto de alianzas productivas participaron el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Antioquia,
Univan, Funda Univan y los productores hicimos parte de este proyecto. Consistía en el sostenimiento de una hectárea por productor, de los cuales nos asociamos 42 productores que fuimos beneficiarios del proyecto. El Ministerio de Agricultura, él aportó aproximadamente 210 millones, de los cuales se asignaron para un fondo rotatorio 169 millones. Nos dieron 5 años de plazo para devolver esa plata, pero ella llega a la misma asociación y tenemos aspiraciones más adelante de poder montar un almacén de agroquímicos, de insumos, para nosotros mismos surtirnos, ¿sí? Y de pronto generar ingresos para nosotros como asociados. Exportar plátano se traduce en mejores dividendos para los agricultores, pero también requiere de cuidados especiales como el manejo de plagas y enfermedades y una selección rigurosa en términos de estética y tamaño de la fruta. Tenemos un mínimo de 10 pulgadas de largo. 10 pulgadas de largo, lo cual se mide de pulpa a punta, ¿sí? Y tenemos las líneas que es de 22 a 28 líneas de grosor, ni menos de 22 ni que se pase de 28 líneas. Como da la medida de largo y de línea, lo podemos echar a la caja. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Bolsa Mercantil de Colombia y Asoleche, han venido realizando diversas subastas de leche en polvo, 13 hasta el momento para ser más sensatos, en donde se ha logrado la venta de 3.410 toneladas de dicho producto, estrategia que ha arrojado resultados positivos para los productores de este sector. A continuación, un balance de lo que ha sido este trabajo del que participan diversas entidades. Bajo el gobierno del presidente Santos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inició el mecanismo de subastas públicas para dinamizar la comercialización de leche en polvo colombiana. Con este mecanismo, se espera aumentar la rotación de inventarios de la industria lechera, aumentando por ende la compra de leche a los productores nacionales, protegiendo la soberanía en alimentación nacional. Un poco para deshacerse también de los excedentes de producción que se presentan en el mercado, empezó un proceso de subastas de leche en polvo que le permitían a los que tienen esos excedentes poner esa leche en el mercado a través de un mecanismo de subsidio a la diferencia entre el precio de mercado y el precio al que pues recibían los tenedores, los poseedores de esa leche en polvo. Actualmente se llevó a cabo la jornada número 13 de subasta pública de leche en polvo colombiana, en donde se lograron vender 300 toneladas del producto. Con esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha logrado impulsar la venta de 3.410 toneladas en total. Eso se quedó y se vio reflejado en las subastas de leches, que fueron más de 23 mil millones de pesos, y en las cuales se beneficiaron los productores primarios, porque se sacó del mercado más de 2.580 toneladas de leche en polvo nacional que afectaban el precio. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, el valor negociado que se alcanzó en todas las jornadas sumó 30.935 millones de pesos, ya que en la última subasta la cifra agregó 2.670 millones con las 300 toneladas. Es una buena medida adoptada, pues esperamos que las subastas, la cantidad de leche subastada sea mayor. El ideal, pues, que entre más subastas se realicen, entre más leche se pueda vender por este medio, pues se espera que estas empresas igualmente se incentiven a comprarnos más producto y pues a un mejor precio. Es importante resaltar que el propósito del Ministerio de Agricultura es facilitar la comercialización para que múltiples participantes de la cadena láctea
puedan adquirir de una manera eficiente y segura la materia prima. Las subastas vienen funcionando muy bien. Cada semana prácticamente se hace una subasta de leche en polvo y la industria quisiera que en algún momento pudiéramos llegar a acuerdos voluntarios entre la industria y los ganaderos para absorber excedentes de producción y ponerlos en el mercado de exportaciones en todo el país, que no solo aplicara para la SOMAC, sino para todo el país. Finalmente, vale la pena destacar que en el interior del Consejo Nacional Lácteo se aprobó este mecanismo de subasta de leche en polvo, el cual busca básicamente garantizar la compra de leche a los productores nacionales y ampliar la oferta al mercado interno. Recuerde que las historias y personajes de la Colombia rural usted también las puede escuchar por radio en el horario de lunes a viernes a partir de las 4:30 de la mañana por Colombia Estéreo, de la red de emisoras del Ejército Nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. Esto es Agricultura al Día. A ustedes muchas gracias por seguir con nosotros. Extracción mecánica de leche, esa fue la técnica sobre la que un equipo de Agricultura al Día aprendió en su viaje al municipio de Barranca Bermeja en Santander, donde conversamos con Rodolfo Barajas, conocedor del ordeño a hembras búfalas, cuya producción va destinada a una planta de elaboración de quesos de la región. A través de extractores mecánicos, este productor realiza todos los días esta actividad. Rodolfo pertenece al programa Agroexporta, del que ha recibido asistencia técnica, herramientas y permanente acompañamiento por parte del Ministerio de Agricultura, entidad que lidera esta iniciativa. Cabe destacar que con una inversión de 61 mil millones de pesos, la cartera rural a través de la Alianza del Agroexporta ha hecho posible que 11 mil productores agropecuarios de más de 200 municipios de todo el país adapten sus proyectos a las exigencias de los mercados internacionales, donde tienen grandes oportunidades. Nos encontramos en el municipio de Barranca Bermeja, finca El Cerro. Esta finca se dedica a la producción bufalera. Tenemos un ordeño mecánico que consta de 8 puestos automáticos y se ordeñan 85 búfalas en el momento. El proceso es el siguiente: los bucerros se tienen separados de las madres durante la noche y en el día comiendo agua y pasto a voluntad. Y las búfalas se mantienen en un potrero y se recogen al día siguiente, y el proceso de ordeño se inicia a las 6 de la mañana. Aquí hay varias razas. Hay una raza que se llama Murrá, una raza Milirrabi y una raza mediterránea. Esos son varios cruces, que es la raza predominante aquí en Colombia. Esas son las razas más de mejores características lecheras. Rodolfo hace parte de los 11.000 productores beneficiados de la Alianza del Agroexporta en más de 200 municipios de Colombia. El programa inicialmente se inicia con el manejo de registros de producción, las buenas prácticas de ordeño, las buenas prácticas de manejo, mejoramiento de praderas. Es un apoyo bastante importante y es bueno que el Ministerio de Agricultura siga estimulando la producción bufalina, porque con el apoyo estatal me imagino que se mejora mucho. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha invertido 61 mil millones de pesos en la Alianza del Agroexporta en todo el territorio nacional, logrando que los productores rurales adapten sus proyectos productivos a las exigencias de los mercados internacionales. Esto es un aporte muy importante que le hacen a la producción bufalina en Colombia. Aplicado a la producción láctea y cárnica, se mejora mucho porque hay mucha prevención de enfermedades y con eso logramos mejorar la calidad de los productos.
agradecimiento muy especial al Ministerio de Agricultura y a la Asociación de Criadores de Asobúfalos por el programa Agroexporta. Al identificar la necesidad de generar su propio abono orgánico, productores del Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, se asociaron y participaron del proyecto Capacidades Empresariales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creando una asociación donde les brindan oportunidades también a personas discapacitadas, en condición de discapacidad, además de hacer un trabajo social y para el medio ambiente con los habitantes de la zona. Nos contaron cómo fue la creación de su organización y quiénes la conforman. Un equipo de Agricultura al Día preparó la siguiente nota para ustedes. Capacidades Empresariales Rurales es un proyecto del Ministerio de Agricultura que fue financiado por el Fondo FIDA y que a través de la CCI se ejecuta en los territorios pues, que han sido golpeados por, pues, básicamente por la violencia y muchas de las partes que tienen que ver con la agricultura. En estas regiones se optimizan mucho los recursos por parte de las comunidades y sobre todo la entrega de las comunidades, porque pues son comunidades que han sido víctimas de la violencia, han sido comunidades que igual pues estos proyectos tienen que cofinanciarse, pero ellos de muy buena fe lo han hecho, se sostienen en el tiempo, que es lo importante, porque igual las instituciones pasan, pero los proyectos quedan y queda la parte social, que es la base fundamental del desarrollo, es la base social. Fue así como el proyecto Capacidades Empresariales llega al Valle de Guamuez y genera beneficio a través de las asociaciones constituidas. Mi nombre es Clara Edilma Hernández, vivo ya hace 53 años, nací aquí en el Valle del Guamuez, criada aquí en San Antonio, y me dedico también a la Asociación de Abonos Orgánicos. Me encanta la unión estar trabajando en grupo. Siempre me ha gustado, les he colaborado así en varios grupos, entonces me encanta trabajar en asociaciones. O sea, siempre me ha gustado el liderazgo, tratar con ellas y pues para poder hacer un ambiente sano, vivir en un ambiente sano, entonces siempre me ha gustado. Clara, son más de 10 los integrantes de la asociación PAOSA, de la Inspección de San Antonio del municipio de Valle de Guamuez, que conforman el grupo donde trabajan por la comunidad y el medio ambiente. La oportunidad es para hombres, mujeres y personas discapacitadas que entregan sus tiempos a la elaboración de los abonos orgánicos. Nuestra asociación cuenta con 13 personas, en las cuales somos 7 mujeres, son 6 hombres. Ahí tenemos un discapacitado, personas de la tercera edad, y estamos con las puertas abiertas para recibir a las personas que se quieran vincular a nuestra asociación. Nuestro grupo se caracteriza, o sea, por eso, por el cumplimiento. En caso de pronto que alguno, digamos, tenga una cita médica, justifica acá en la asociación, pero con su cita directamente, sea que sea del hospital, bueno, de la clínica. Algo otras personas porque de pronto tienen un compromiso como muy urgente y tienen que salir, entonces dejan reemplazo, le cancelan a otra persona o mandan, si son pues los esposos, mandan a las esposas a trabajar o viceversa también. Bien importante, uno sale de la rutina de la casa, deja sus oficios allá, los deja terminando de hacer y corra para la asociación. Ese día de pronto uno se le va hasta el día cortico, se trabaja bien, nos hemos organizado bien, no ha habido antes, gracias a Dios, disgustos, con ellos se trabaja bien y se llega, pues siempre tratamos de ser puntuales en la organización. Hoy, los integrantes de la Asociación de Abonos Orgánicos del Valle de Guamuez agradecen al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por llegar a su región y mostrarle las oportunidades que en el campo colombiano se encuentran. Agradecemos al Ministerio de Agricultura
porque gracias a eso hemos podido comprar lo que tenemos, o sea, las herramientas para trabajar, que lo que tenemos es, o sea, antes no teníamos nada, nosotros solamente era, teníamos una carreta prestada y un machete, eso era lo que teníamos, y gracias al Ministerio de Agricultura tenemos ya la maquinaria. Bueno, hablar de un fruto como la guayaba es pensar en un jugo fresco en nuestra mesa, o tal vez recordar ese aroma característico que, por supuesto, está inscrito en nuestra memoria. Eso sin mencionar sus propiedades nutricionales. Y si usted en casa es de los que cree que la vitamina C es solo cuestión de naranjas o limones, les contamos que la guayaba, esa fruta tan típica y tan propia de las costumbres alimenticias colombianas, contiene 4 veces más la cantidad de vitamina C que una naranja. Una fruta que a muchos los remitirá también a la dulzura del aroma del campo y al dulce bocadillo, el cual es elaborado a partir de este fruto. Estas son solo algunas de las razones para que usted incluya 1 o más kilos de guayaba en su carrito de mercado. La guayaba, una fruta con sello y sabor de nuestra tierra. Por eso siempre busque, pregunte y prefiera los productos del campo colombiano. Una invitación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. Esto es Agricultura al Día. Gracias por seguir con nosotros. Ya llegan los siguientes 60 segundos con las últimas noticias, eventos y novedades del Agrocolombia. Los beneficios para Colombia luego de firmarse el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea a mediados de 2013 no solo han sido en materia de exportaciones, la generación de empleo ha sido otro de los temas que gracias a la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha logrado impulsar en estos 5 años, con más de 3,2 millones de personas trabajando en este gran acuerdo comercial. Los productos que más generaron empleo fueron café con 2,3 millones, banano con 296.450 y pasifloras. En el último informe del Índice de Precios al Consumidor, los alimentos reportaron las mejores cifras, ya que el precio de todo el grupo reportó un descenso de hasta 0,56%, esto por el buen abastecimiento de alimentos y las buenas cosechas del campo colombiano a la fecha, debido a la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este informe que presentó el DANE, se detalló que el grupo de alimentos en julio fue inferior a la inflación total, que fue del menos 0,13%. Probablemente ustedes en casa han probado preparaciones hechas con zucchini o calabacín. Pues bien, el zucchini, conocido también como calabacín o zapallito, pertenece a la familia de las calabazas pequeñas. Y si bien en términos gastronómicos se considera un vegetal, botánicamente es una fruta. Y para conocer algunos aspectos de su cultivo, viajamos hasta Silvania, en Cundinamarca, donde conocimos a Ana Belén, quien nos enseña cómo se cosecha. Para su labor, esta productora ha encontrado un apoyo en el Ministerio de Agricultura, entidad a través de la cual ha recibido materiales e implementos para desarrollar este cultivo. El zucchini es una verdura, esta es una variedad que vino de la China. Pues dicen que sirve para bajar de peso, por lo que ella es agua. Es una verdura completamente casi al 100% agua. Usted para cocinarla o eso no necesita aplicarle agua, porque ella ya viene con toda esta cantidad de agua que necesita. El zucchini tiene el proceso, o es la forma de que yo lo hago, le echo cojo canastillas, les echo más o menos la mitad de tierra revuelta con el abono, se van sembrando por semilla para que germinen. De la siembra a la germinación está lista para sembrar a los 10 días. Ya.
es mejor hacer el semillero, puesto que si uno se puede sembrar directo, es mejor sembrarlo ya germinado. A los 10 días ya está listo para trasplantarlo a la tierra, al potrero. Más o menos en 15 días está para platear, o sea, es quitarle la hierba, abonarlo, se abona en líquido, porque es una mata que es produce a los 2 meses. Entonces la producción de ella es muy rápido, dependiendo el tiempo, asimismo puede dar hasta 3-4 meses la producción, si estamos en un clima de que no llueva tanto, que no caliente mucho. Entonces, de eso depende, del clima depende el tiempo de duración de producción de esta mata. Del Ministerio de Agricultura tuve el apoyo hace más o menos 3, casi 4 años en un proyecto que vino de semillas de zucchini, semillas de mora. Vino maquinaria como estacionarias, guadañas, máquina de espalda, abonos, alambres, herramientas como holladoras, asadones, también grapas, venía en eso. Se hizo un listado de qué era lo que nosotros queríamos, que necesitábamos en nuestras fincas. Entonces, esto fue un proyecto que se sacó con la ADR y el Ministerio de Agricultura, también apoyó este proyecto, en las cuales salimos 64 familias del municipio de Silvania beneficiadas. Que últimamente ese cultivo se ha incrementado aquí en Colombia, ya se siembra en todo lado. Es bueno para la alimentación y a veces es muy rico. La invitación sea para todos los colombianos, campesinos, los que no lo cultivan, que lo cultiven, que lo consuman, porque es un producto de excelente calidad para el consumo humano. Estamos a un clic de distancia, por eso los invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co. También puede seguir el trabajo de la cartera rural en las regiones y municipios del país a través de la cuenta @minagricultura en Twitter. Y para ver este u otros capítulos de nuestro programa puede hacerlo a través del canal que tenemos oficial en YouTube, Agricultura al Día. En estos escenarios virtuales, sin duda, encontrará las mejores imágenes del renacer del campo colombiano. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ustedes, mil gracias por acompañarnos. Como siempre, recuerde que nuestra cita es de lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana, solo por el Canal 1. Chao.